La primera pregunta me la ha enviado Bhaktirasa, pero es desde Chaitanya Das. No sé si está aquí, pero la pregunta es: Chaitanya Mahaprabhu recibió el Mahamantra y el Gopal Mantra desde Ishwara Puri al momento de la iniciación. Y si es así, ¿recibió el Mahamantra partiendo de Hare Rama o de Hare Krishna? Como aquí sea un segundo. Gracias por la pregunta. Se describe en el Chaitanya Charitamrita que Chaitanya Mahaprabhu recibió el Krishna Mantra de Ishwara Puri. No me acuerdo si es en el texto o en el comentario de Prabhupada. A veces él mismo resumía el comentario de Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda Thakur, pero en algún lugar allá creo que se dice que Chaitanya Mahaprabhu recibió el mantra de 10 sílabas, el Krishna mantra de 10 sílabas de Ishwara Puri. Es un mantra que encontramos en el Brihad Bhagavatamrita, el que recibió Gopakumara, y esta es una forma abreviada del mantra de 18 sílabas, que es la madre de todos los Krishna mantras. A pesar de todo, el resultado va a ser el mismo. El mantra de 10 sílabas incluye el nombre de Krishna y Govinda y subraya el nombre Gopi y Janavallabha. Se dice en Chaitanya Charitamrita que Chaitanya Mahaprabhu cantaba, cantando este mantra, tenía síntomas extáticos y se lo reportó, se lo dijo a Ishwara Puri, que quedó muy complacido. No hay descripción de Chaitanya Mahaprabhu que recibió el Mahamantra. Normalmente se llama Krishna Mantra, pero en Chaitanya Mahaprabhu, en Chaitanya Charitamrita se dice Nama Mantra. Y hay una diferencia entre Krishna Nama y Krishna Mantra. Krishna Mantra, con el Krishna Mantra uno recibe Sansara Mochana, la liberación de la existencia material, y a través del Krishna Nama uno logra los pies de Krishna. Entonces, el Krishna mantra, que sea de 10 o 18 sílabas, necesita calificaciones de parte del que cante y a un cierto punto se retira, mientras el Krishna nama, el Mahamantra, no necesita ninguna calificación. Y nos lleva hasta la perfección del parabioma. Entonces vemos que se ve que se encuentra el canto de los santos nombres entre los de en Goloka Vrindavan, es normal. Mientras allá nadie hace japa con el Gopal Mantra. Si uno no está
cualificado para recibir el Krishna Mantra. No es bueno que uno reciba el Krishna Mantra si no está calificado. Sin embargo, este mantra se retira a un cierto punto. De todos modos, no hay pruebas de que Chaitanya Mahaprabhu recibió el Krishna Nama. Pero sí se encuentran los Upanishads. No me acuerdo el nombre de su Upanishad. Kalishantarana. Entonces, ahí en el Kanishantarana Upanishad, el mantra empieza con Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Y Mahaprabhu empezó esta de moda de empezar con la parte de Krishna. Algunos dicen que en los Upanishads ahí no se escucha muy bien. Creo que dijo que algunos dicen que si se canta este mantra de los Upanishads pierde de poder. Algunos dicen que el mantra empiece con Rama o con Krishna. Está muy interrumpido. Pero creo que está diciendo que uno empiece con Hare Rama o con Hare Krishna. Se supone que uno lo cante eternamente, constantemente, entonces al final no importa. Está congelado todo. Ahora sí lo escucho. Voy a tratar de cerrar mi video, dice Aradhana, para ver si le da más ancho de banda. Si me pueden escuchar, levanten la mano. Yo veo a algunos de ustedes, sí. Chitajari dice que me escucha. Radhana dice, va y viene. De todos modos, voy a seguir. Si alguien no me puede escuchar, levanten la mano. Lo que está diciendo es que en el Upanishad, que uno adopte la versión que empieza con Hare Rama o con Hare Krishna no hace diferencia, porque el contexto es que este es el Nama Mantra de 16 nombres para liberación en Kali Yuga, el Yuga Dharma que es Namo Ese es el mantra que hay que distribuir públicamente. Entonces, no importa quién hay, que alguien dice que él cambió el orden del mantra. Pero si él lo recibió o no, no se sabe. Es posible que Ishvara Puri se lo dio. Pero en él mismo, este nama, se describe que no necesita de iniciación.
Pero alguien podría pensar que no necesitamos a un guru para recibir el Mahamantra, porque es independiente de Diksha. Pero si pensamos así, le ofendemos al principio de Sri Guru y va a ser una ofensa al santo nombre. Y de ahí no vamos a sacar ningún beneficio. No sería el caso para Chaitanya Mahaprabhu, porque él sí aceptó un guru, él recibió el Krishna Mantra. Entonces, ¿qué le dio también el Krishna Nama o no? No lo sabemos. Pero Chaitanya Mahaprabhu es el que lo promocionó más que todo, si él mismo es Dios. Y es Gopal Krishna que le dio el Gopal Mantra a Brahma al principio de la creación. Y él mismo apareció en su propia Sampradaya, la Sampradaya de Brahma, para recibir este mantra. Y para predicar el Krishna Mahamantra como se describe en las Upanishads, en los Upanishads. También hay instancias donde el Mahamantra se dio como iniciación. Por ejemplo, Advaita Acharya le inició a Shachimata en el canto de Santo Nombre. Hay textos biográficos que hablan de esta historia en la que Advaita le inició a Shachimata. Sin embargo, el Mahamantra es independiente, el Mahamantra de Krishna es independiente. Mahaprabhu aceptó un guru, por lo tanto no hizo esta ofensa en particular. Y él es el distribuidor del Mahamantra Hare Krishna. Él es el Mahamantra Hare Krishna. Por ende, no deberíamos preocuparnos y pensar, es un problema. Debería haberle contestado su pregunta. Prabhupada dice, estaba pensando en este verso del Chaitanya Charitamrita que usted mencionó sobre Krishna y Krishna Mantra y Krishna Nama. Y como Sridhar Maharaj hizo este diagrama con los dos círculos, pero a mí me parece que el Brihad Bhagavatamrita contradice esta enseñanza, porque Gopa Kumara fue directamente con el Gopal Mantra y como dice, bueno, en realidad no es verdad, no fue directamente, no llegó directamente a Goloka. Él recibió Mukti con el Gopal Mantra. Quiere decir, se fue hacia Vaikunta, hasta Vaikunta. Hasta Dwarka. Y allá Narada Muni le dio instrucciones. Y en Dwaraka Narada otra vez le aconsejó, pero también le dijo a Uddhava que le diera más consejos a Gopa Kumara, porque Uddhava tenía una experiencia del Braja Bhakti, como había ido allá y con un mensaje de Krishna y vio en primera persona el amor de las gopis y aprendió de ellas. Entonces, también Uddhava se conocía como Shastra Viddhi, él conocía todos los shastras. Él es un Dasya Bhakta con algo de influencia de Sakya. Y este potencial de la afección en Sakya Rasa surgió en el momento de la visita en Vrindavan.
Entonces, él estaba calificado para instruirle a Gopakumar, para darle del Sakya Rasa en Braj. Narada Muni también se dice que está en Sakya Rasa, pero no tenía tanta familiaridad con Braj. Entonces Uddhava le aconsejó, ¿y qué le aconsejó? Que volviera a Vrindavan a la tierra, Bhoma Vrindavan, y que allá que cantara los nombres de Dios que prefería, que favoritos por él, en Kirtan y que recordara los pasatiempos de Krishna. Entonces, de Bhoma Vrindavan a Goloka Vrindavan, él llegó a través de Nama Kirtan y Lila Smarana. En el contexto de su práctica, Krishna le apareció y lo. Él le persiguió a Krishna y luego Krishna desapareció. Él se cayó en el Yamuna y a través del Yamuna él acabó en Goloka Vrindavan. Entonces, no es a través del Gopal Mantra que llegó hasta Vrindavan directamente. Guru Maharaj Ki Jai, muchas gracias. Chetahari tiene una pregunta. Jai Guru Maharaj, tengo dos preguntas. La descripción del Dhamma. Que se encuentra en el Brahma Sanghita. Me preguntaba si se puede ver esa descripción de Goloka como yantra, si se puede ver como algo más literal, como que hay un río, hay árboles. O sea, me preguntaba, ¿para qué sirve esa descripción de Goloka Vrindavana como yantra si hay otras descripciones del Dhamma que son más descriptivas? O sea, hay que meditar en este hexágono, en Vrindavana como un hexágono, pero ¿para qué sirve todo eso? Bueno, dice, bueno, el yantra, este Gopala yantra, que incluye Kama Gayatri, se menciona en el Hari Bhaktivilas. Es algo poético. Es como una descripción geométrica de Goloka. Una descripción geométrica y sónica. Sea, se encuentra el cuadrado y luego el hexágono, la estrella a seis puntas, luego el centro del loto, los pétalos. Entonces, el hexágono, esta es una conceptualización geométrica de Vrindavan. Y luego, como el mantra se encuentra, cada sílaba corresponde a un lado, a una esquina, a una parte del hexágono, etc. Es una representación, como dije, sónica y geométrica de lo que es Vrindavan, que es dura de entender comparado a una descripción de lo bello que es Vrindavan, el Yamuna, a los árboles, los pájaros, y hay tantos versos que lo describen así. Bueno, he vuelto. Lo que estaba diciendo es que
La eficacia del yantra disminuyó con el pasar del tiempo, como la mentalidad de la gente fue Esta es una representación más tántrica. Antiguamente se dibujaba el yantra mucho más presente en la cultura de entonces. Luego la adoración de la deidad se desarrolló más de la era personal. Deidad como intento artístico de replicar la forma de Krishna en cuanto humana. Si vemos a las deidades del pasado, no son como las deidades de hoy, que son tan atractivas. O sea, cada deidad es conforme a la psicología de cada era. Evolución que ocurrió, que hizo esta adoración de un yantra más abstracta para un sadhaka de hoy. Sin embargo, en el pasado era más cautivante. Y estas cosas, de todos modos, tienen un propósito que normalmente no entiende la gente. Sin embargo, estos yantras son instrumentos que sirven para fijar la mente. Es algo muy complejo, el cuadrado, la estrella, las sílabas del mantra, etc. Es posible que, o sea, que consume, es algo que consume la mente de uno, lo mantiene absorto. Un sadhaka, sabio, entendería esto o sea, hay alguien que dice, o sea, tú me estás diciendo, ¿por qué enfocarse en esta descripción geométrica cuando hay descripciones de Vrindavan que son más detalladas, más bellas? Y estoy de acuerdo, lo que se dice en el yantra es más abstracto, y hay gente que dice, uy, es más abstracto, tiene que ser más profundo, más importante. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tiene otra pregunta? Bueno, más tarde, más allá, en el mismo Sanghita, Brahma Sanghita, donde Krishna instruye a Brahma sobre Gauna Bhakti, Bhaktivinoda Thakur dice en su comentario que entonces, ocupaciones mundanas hay que ejecutarlas juntas a la meditación sobre el Señor en Archana Marga. En reverencia a la deidad. ¿Qué quiere decir esto? No lo escuché, ¿me puedes repetir? Ahora lo repite. ¿Qué quiere decir meditar en la deidad? Recordar la adoración del Señor en Archana. Bueno, es una traducción desde su comentario en Bengal. No creo que quiere decir algo más que... O sea, Brahma tenía dos tareas. Una mundana de crear el universo y la otra de lograr su realización espiritual. Entonces, este mantra tuvo éxito en los dos aspectos. Y es así con la mayoría de la gente. Hay unas tareas materiales que tienen que hacer y luego se fue.
se congelaron los dos. Indra dice en el chat, nos ayudaría si todos apagáramos el video. Y Radhana dice, no sé, porque Guru Maharaj mismo nos dijo que levantáramos la mano si no lo escuchamos, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí de mi lado les digo que si escuchan un ruido infernal son las chicharras y no puedo hacer nada sobre eso. Buena vuelta. Lo siento. Bueno, lo que estaba diciendo es que Bhaktivinoda Thakur estaba diciendo que Brahma tenía dos tareas: la creación del mundo y su propia vida espiritual, su propio logro espiritual. Y así es con mucha gente. Tienen su trabajo, sus necesidades materiales y el ideal espiritual. Y la manera de juntarlos es y Bhagavan Thakur no está hablando de nada más, o sea que la gente tiene que reconciliar sus necesidades materiales con la vida espiritual. Y la traducción es tal vez un poquito, o sea, recordar la adoración del Señor quiere decir nada más hacer adoración del Señor. Yo tengo una pregunta sobre la pregunta de Chitahari. Esto me recordó que, por ejemplo, yo sé que en un cierto punto se usaban mudras en la adoración a la deidad, y a lo mejor todavía se utilizan, pero no los veo mucho. Es algo que también, es como lo de los yantras que antes se usaban, pero ahora ya no. Guru Maharaj dice, por lo que se refiere a los mudras, ellos son un aspecto del Vaidhi Bhakti, en que normalmente, donde el archana es muy céntrico. En nuestro Sampradaya, el Kirtan, Shravana y Smarana son más céntricos y la adoración a la deidad es también allá, pero por mitad. O sea, los angas principales de nuestros pradayas son 3.5. Con esto no,
Quiero decir que la adoración a las deidades que hacemos nosotros es menos elaborada, menos complicada, menos reglas, menos basada en las reglas. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo puede ser? Hay un millón de reglas. No, pero son mucho menos que las que se encuentran en el Vaidhi Marga, Ramanuja Sampradaya, Madhva Sampradaya. En el Math de Urupi, en el Madhva Sampradaya, hacen la adoración a la deidad de la madrugada hasta el mediodía. Y los mudras son un lenguaje corporal que corresponde. Y se congeló. Estamos esperando que el Guru Mahārāj vuelva. Regresa. Radhana dice, vamos a cerrar todos la cámara y luego se lo voy a decir a Guru Mahārāj y vamos a ver si funciona mejor. Estaba diciendo que si ustedes van a Urupi, en Urupi, la adoración dura hasta el mediodía, es una sampradaya de Vaidhi Marga. Uno puede, o sea, hay reglas sobre cómo caminar, cómo hablar, cómo tomar agua. En el Madhva Sampradaya, los machos hacen la adoración y solo llevan tejidos que no están cosidos. Si uno se va a Brindavan, como hace más frío, también tienen suéter y gorros, todo cosido, porque en Brindavan lo que es más importante es el sentimiento. No que uno debería rechazar las reglas, pero de todos modos, hablando del Vaidhi Marga, lo que dicen los Goswamis es que expresamente dicen que no se haga, que los mudras no hay de utilizarlos porque las cosas prohibidas son adorar las reinas de Dwarka, es algo que no hace un devoto en la Raga Bhakti, Raga Marga, y usar los mudras. Porque Krishna dice, dame de comer ya, sin todas estas
estas ceremonias y código, y ahora encima de todo eso, el lenguaje de los de lenguaje corporal, o sea, estoy haciendo un chiste, pero es más o menos lo que está pasando. Lenguaje de señas. Sadhvi tiene una pregunta. Pranam Guru Maharaj. Mi pregunta es sobre Nishtha. En Madhujacarambini se explica que es que los cinco obstáculos que se destruyen casi completamente en Nishtha, como dormir, quedarse dormido, distraerse, etc. Pero me preguntaba sobre este casi completamente. ¿Qué quiere ser casi completamente destruido? O sea, ¿qué porcentaje? Me preguntaba sobre la actitud detrás de esta afirmación. Está repitiendo la pregunta porque no la escucho. Esto se refiere al verso del Bhagavatam, Nashtaprayesha Bhadreshu. Bhaktim Bhavati Nashtiki, Nashtiki se refiere a Nishta. En el Bhagavatam se dice que entonces, casi destruido. ¿En qué porcentaje? Bueno, el verso siguiente dice: Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que en su Madhujacarambini, que describiendo estos estadios, Vishwanatha Chakravarti Thakur hizo un libro de dos versos comentado por Rupa Goswami. También se podría ver que hay 14 estadios. Pero bueno, en el Madhurya se habla de esos estadios. Y hablando de Nishtha, ¿qué es lo que está casi completamente destruido? Kama Lobha, etcétera. Estos son los problemas más básicos. En otras palabras, quedarse dormido, quedarse distraído, no es un problema tan grande como lo es tener deseos nacidos de rayas y tamas. Los obstáculos principales son kama y lobha, lujuria y avaricia. Lo que me está diciendo usted son más sutiles.
y se van a quedar hasta que Nishtha es completo y no hay distracciones. Y podemos... Uno se puede preguntar, ¿estamos en el estadio de Nishtha? Puede ser. Entonces, hablando de estos asuntos, el Nishtha está completado, pero en el principio, Kama y Lobha, por lo más, están retirados. Por ejemplo, en Nishtha, uno que esté situado en Nishtha puede cantar y escuchar a pesar del hecho que esté distraído. Pero si uno tiene lujuria para cosas indeseables, esto se le va a interrumpir. Gracias por la pregunta. ¿Qué más? Matthew quiere que lea su pregunta. Su pregunta es, ¿Yoga Maya funciona en Gaura Lila o no? Chaitanya Mahaprabhu muchas veces revela su forma, pero interfiere con su devoción. Interferiría con su devoción si supiera que él es Dios. Gurmat dice, sí, claro, Yoga Maya es muy activa en Gaura Lila. Sus funciones son más de las que mencionó usted. Se dice que Advaita, en cuanto a Mahavishnu, trajo a Chaitanya Mahaprabhu en este mundo. Su consorte, Sita, es Yoga Maya. La personificación de Yoga Maya. Se escuchó entrecortado los últimos 15 segundos. Ahora lo veo. Estaba hablando de Yoga Maya. Sita Thakurani, la esposa de Advaita. Pero en general, la manera en que Yoga Maya funciona en Gaura Lila, en Krishna Lila, es que todo el mundo no ve a Krishna como Dios, ¿verdad? Hay una ilusión yógica. Lo que permite la intimidad con Bhagavan. En Gaura Lila todo el mundo es un Siddha. Pero Navadvip se describe como... Sadhana Siddha Bhumi. La tierra de los que recibieron la perfección a través de su sadhana. Esta tierra donde los sadhakas tienen el rol de siddhas, tienen el rol de sadhakas, se sienten como si fueran sadhakas. Chaitanya Mahaprabhu mismo piensa que él es un devoto, un sadhaka. Y a veces los devotos le dicen que él es Krishna Vishnu y él se cubre, se tapa los oídos. A veces él mismo dice que él es Bhagavan. Thank you.
Los devotos son sus asociados, pero a través de Yogamaya no lo saben. Y esto es para nuestra ventaja porque nos dan el ejemplo, portándose como sadhakas, aunque sean siddhas, nos dan el ejemplo de cómo comportarse en cuanto a devotos. Siguiente pregunta. Bueno, se acabaron. No sé si alguien más tiene una pregunta. Sacha tiene una. Cuando usted dijo que el canto del Mahamantra es algo común en Goloka Vrindavan, ¿en qué contexto? ¿Se podría decir que los pastorcillos cantan el Mahamantra? ¿Con las vacas o tal vez las gopis? O sea, ¿qué quiere decir que cantan el Mahamantra? Sí. En los dos contextos. El Mahamantra consiste de nombres, Hari, Krishna y Rama. En Goloka Vrindavan está lleno del canto de los nombres de Hari, de Krishna y de Rama. Que sea exactamente Hari, Krishna, Hari, Krishna, 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 Hari, 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 Rama, Hari, Rama, 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 Hari. Bueno, ¿por qué no? Hari es el que roba porque le robó el corazón. Rama es otro nombre de Balaram que le dicen muy a menudo. Entonces, que canten el Mahamantra o no, puede ser, pero si no lo es, no contradice el punto que Nama es también es sadhana, pero también sadhya, o sea, método y meta. Si uno escucha algo sobre alguien que es muy grande y alguien comparte el entusiasmo, nosotros mismos nos quedamos afectados sobre el entusiasmo de esta persona que está glorificando a otra persona. Y nosotros también vamos a repetir los nombres y la gloria de esta persona hasta que no podemos parar. Entonces, Nam Kirtan es tanto sadhana como sadhya. ¿Algo más? Omkar tiene la pregunta. Ahora sí lo escucho. Me preguntaba sobre mi propia posición, a lo mejor es algo inmaduro, pero es algo que Prabhupada mismo dice que deberíamos tener entusiasmo para sacarnos de nuestra condición material. Pero también se dice que es parte de nuestra concepción material que uno se conciba a sí mismo como
alguien que ya haya hecho algo de progreso, cuando en realidad es algo que toma mucho nacimiento. Entonces me estoy preguntando, yo tengo entusiasmo para sacarme de la naturaleza material, es algo, es impa esta impaciencia es un síntoma de mi inmadurez. Ok, como dice, es importante para muchos devotos que tengan motivación, que estén motivados para trascender la existencia material. Esta es nuestra meta, ¿no? Al mismo tiempo, la forma en que hacemos esto es incluyendo a Krishna en nuestra vida. Y el resultado, la liberación, es un producto secundario. Lo que demuestra Mahaprabhu en su Shikshastaka, en el cuarto verso, él describe los estadios de Ruchi. Y allá dice Mama Janmani Janmanishwari, a mí solo me interesa el bhakti, no me interesa artha, dharma, karma, kama, ni siquiera moksha. Artha, kama y dharma son todas, o sea, son logros materiales. Se refieren al mundo material, pero moksha, eso es más espiritual. Pero no tener interés ni siquiera para moksha es porque a mí solo me interesa el bhakti. No me importa que esté liberado mientras tenga bhakti. Antes de llegar a este estadio de ruchi, uno sí puede ser que tenga este deseo de acabar con su vida material de una vez. Pero no en sí mismo. O sea, hay muchos devotos que lo dicen así en sus oraciones. Es apropiado, por supuesto, pero como la liberación es parte de nuestra llegada a Goloka Vrindavan, que se congeló. No estamos cantando para obtener liberación. Quiere decir que nuestro bhakti está cubierto del jnana. No cantamos para mejorías materiales, por supuesto, porque eso sería karma. Nos interesa la liberación porque es parte de bhakti y al mismo tiempo podríamos estar interesados en cosas materiales porque nos sirven en el bhakti, pero no cantamos para logros materiales, no cantamos para la liberación. Cantamos para complacer al Guru y a Krishna y para lograr los pies de Krishna. Queremos sacarnos del mundo material porque es parte de lo que quiere decir entrar en Krishna Lila. Entrar a Krishna Lila. Se congeló otra vez. Escucha. Hay algunos Advaitins que cantan Hare Krishna para obtener mukti. O sea, el Mahamantra es un medio para lograr este tipo de logro. Nosotros cantamos porque es parte del bhakti.
Pero no hacemos bhakti, o sea, hacemos bhakti para bhakti. Pero en cierto punto sí, es importante tener este tipo de entusiasmo, que la existencia material no es muy buena para el bhakti, muchas oraciones hablan de eso. Pero hay que tomarlo todo en su contexto. Bueno, muchas gracias. Gurmayis, espero que obtenga la liberación pronto. Jayakumar tiene una pregunta sobre eso. Hay una afirmación de Krishna en el Bhagavad Gita que él que conoce mi nacimiento, él que conoce la naturaleza de mi nacimiento, él está completamente liberado, aunque se encuentre en el mundo material. No sé la traducción exactamente, pero es algo similar, ¿no, Gurudev? El que sabe que la aparición de Krishna en este mundo es trascendental. El verso que dices tú es el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Janma karma shane vidyam. Evam yo vettitat tvatah. El que sabe, es un capítulo que está hablando del avatar Tattva. Él sabe, el que conoce mi nacimiento, mis actividades, él me conoce en realidad, en verdad, de verdad. El que sabe que yo cuando me encuentro en el mundo, pero no soy parte de este mundo. A la hora de dejar este mundo, no va a volver a nacer. El que sabe que mi nacimiento y mis actividades son trascendentales, cuando esta persona deja el mundo, como dije antes, en el contexto de Bhakti, la liberación es un producto secundario. Bueno, con esto se acabó y lo siento por las dificultades técnicas. Nos vemos la semana próxima si el mundo sigue ahí. La semana próxima usted está viajando. Es verdad, el domingo que viene los dos, Chitari y yo, nos vamos a San Francisco. De todos modos, no va a haber Swami Call el domingo que viene porque Guru Maharaj y Chitari van a estar viajando a San Francisco para hacer algo.